pequeñita, sí, pero vamos que... No es muy grande, pero bueno, tiene sus ventajas. Puedes caber tú y incluso otra persona. Está... ¿Sí? Que soy Natalia. Venga a ver la habitación. ¡Sube, sube! Hola. Hola. Pasa, pasa. Sorry I'm late. Oh, don't worry, we're late too. So please come. There's a lot of people waiting for the room, so you have to wait. Luego un ratito te llamamos y ya te hacemos la interview, ¿ok? Creo que son 6 metros cuadrados, así no sé, no lo he medido nunca. Has visto, ¿no? Que se puede plegar la cama. A ver, la siguiente era... Que ya he visto la habitación. Vale. Dejo el currículum a ti. Sí. Y nada, ya llamaréis. Vale, venga. Ay, por cierto, tú has traído el currículum, ¿no? ¿Currículum? Soy Natalia, que vengo a ver la habitación. No, aquí no llevo mi habitación. Somos 6 personas, ¿eh? Son 2, 3, 4 y tú serías el quinto. Una chica italiana. Y Marta sí que es un poco rara. Y un ruso. No, no porque sea lesbiana, eso es un punto friki. Un piso exterior casi que no, o sea, no existe. Es como una utopía. Luego está el tema de los animales. Tiene un gatito muy mono. Y un perro. Se llama Vladimir, no habla ni papa español. ¿Y el hurón va dónde van los gatos? Verás, que son súper amigables. Venía a ver la habitación. No, es aquí, te equivocas. Preferimos que no traigas a nadie, ¿sabes? O sea, la habitación es para ti. Joder, con la musiquita. Bueno, el precio. Te he dicho 650, ¿verdad? 700. Sí. No, mejor piso. 800 euros. Vale, me paso por la inmobiliaria. Sí, hay que dejar un depósito de 2 meses. Sí. ¿Y aval tienes? Venga, pues gracias. Si no estás todo el día gente, es una mierda. Bueno, no es lo que hay, es la media. Gastos aparte. Agua aparte, gas aparte, bueno, bombona de butano, internet aparte. Gastos normales. Hola. Si te interesa, nos tienes que decir si te interesa. He estado pensando lo de la habitación y que sí que me gustaría quedármela. No, a ver. La cosa no va así, o sea... Tú nos dices si te interesa, ¿vale? Pero solo para que te tengamos en cuenta. Ah, vale. Después de toda la gente que a mí me ha dicho que sí, porque ha pasado un montón de gente... Estoy viniendo uno por uno y entre todos los inquilinos se decidirá quién se queda. Para un poco decidir todo. Y elegir al mejor candidato, pero vamos, si te interesa, pues bien. Bueno, entonces las afueras de Barcelona lo descartamos mejor. Sí, fuera, esto no... Mejor. Che, ¿y no te interesa mejor comprar? Mirá que los pisos están en mejores condiciones, ¿eh? Mirá que yo tengo buenos contactos con el banco, ¿eh? Y entre vos y yo, creo que te diga algo, los inquilinos rompen bastante las pelotas. Ya, pero yo prefiero alquilar mejor. ¿Mejor alquilar? Bueno, es que me gusta ir viendo, ¿no? O sea, ir viendo. Ir bien. Sos un cachondo vos. Me encanta, me caes de puta madre vos a mí. De puta madre. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo una onda con vos. Yo te quiero mostrar lo mejorcito que tengo en Barcelona. Así que me dejas 150 euros ahora, yo te pongo en una lista. Y cuando tengo algo, te hago un toque. ¿Eh? Ah, mira. Tiene justo. Oye, ¿y no podría haber algo ya hoy mismo? Hoy mismo. Es que me urge un poco. Mira, nene, tu día de suerte hoy. Tengo uno que es para vos. Divino, ¿eh? Divino. Está un poco viejo, ¿eh? Pero si le pones un poquito de dedicación y te lo montas bien, da. ¿El papel este? Es original. Pero aquí hay que meter mucha pasta, ¿eh? Nah, ¿qué mucha pasta, tío? Si te das un poco de maña, te lo montas bien. Te venís a vivir enseguida, ¿no? ¿Cuántos metros tiene esto? 25. Pero están súper bien distribuidos, ¿eh? Eso está divino. Las vigas ya son todas originales. ¿No hay agua? ¿Mm? ¿Agua? ¿No hay? No. El agua tenés que darle de alta. O le das de alta o puedes sacar el caño que está allá en el baño. Y la luz lo mismo. Podés sacar de los cables esto, te bajas la luz, no pasa nada. Si tenés algún amigo que te lo haga. Porque amigo tendrás, ¿no? Mira, Javi, yo te digo lo mismo que te dije en la inmobiliaria. Yo te lo quiero alquilar a vos porque tengo onda, no sé por qué. ¿Eh? Pero a mí, este piso, así como está, hoy me lo quitan de las manos. Está muy oscuro. Muy oscuro. Hermano, es un sótano, ¿qué querés? Mira, ¿ves la ventanita aquella que está allá? Esa ventanita da un patio de luces. Thank you.
Sí. Bueno, pero es que no son ni las 10. Vale, pues ya paro. Venga, buenas noches. Cuarta acción de protesta en lo que llevamos de años. Έλα ρε μα, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι, εσύ? Ναι, βρήκα. 300. Μια χαρά είναι. Ναι ρε μαλάκα, έρχομαι. Έλα ρε μαμά, να σε πάρω σε λίγο. Τίποτα μωρέ, με φωνάζουν για φαγητό. Ναι, έλα, θα σε πάρω εγώ μετά. Έλα, πολλά φιλιά. Ciao. Accesibilidad a una vivienda, ya sea nueva o usada, moviliza cada vez a más jóvenes